Fórum Evolución se consolida. En 2013 acogió 151 actividades a las que asistieron más de 161.000 asistentes y tuvo un impacto económico en la ciudad cercano a los 6 millones de euros. Dos tercios de las actividades que acoge el Fórum se corresponden al ámbito congresual. Muy buenas tardes, es miércoles, es 28 de mayo. Hoy también se ha presentado la memoria de Cáritas, que cumple 50 años. Cáritas atendió en 2013 a más de 15.000 personas, aumentó el número de casos atendidos por problemas de desempleo o vivienda, mientras que disminuyeron los relacionados con la salud. Las 20 casetas de la Feria del Libro levantarán el viernes sus persianas. Fernando Savater o Pedro J. Ramírez son algunos de los escritores que estarán presentes en esta edición. Belorado acoge este fin de semana la décima edición de su Feria Alfonsina y este año, como novedad, se une a la Noche Blanca. Dos días con múltiples actividades para dar a conocer la Villa Beliforana. Y al Deportes, Israel. Buenas tardes. Buenas tardes, Isabel. En nuestro tiempo reservado a los deportes, dentro de unos minutos, hoy hablaremos de triatlón, de ciclismo, de balonmano. También hablaremos de fútbol. Conoceremos quiénes son los que se postulan como futuro inquilino del banquillo del Burgos Club de Fútbol. Y también conoceremos cómo prepara el Mirandés la trascendental cita de este fin de semana. Los rojillos necesitan una victoria para asegurar de forma matemática la permanencia un año más en la Liga Adelante. Este sábado reciben la visita del colista, el cuadro alicantino del Hércules. El partido se disputará a partir de las 7 de la tarde en el Municipal de Anduba. ...151 actividades, más de 161.000 asistentes... ...y un impacto económico en la ciudad cercano a los 6 millones de euros... ...son las cifras que dejó el 2013 en el Fórum Evolución... ...dos tercios de las actividades se corresponden al ámbito congresual... Durante 2013, el Fórum Evolución acogió 151 actividades a las que asistieron más de 161.000 personas. La cultura representó un 34% de las actividades, seguido de eventos gastronómicos, empresariales y científicos. Un ejercicio que generó 846.000 euros de ingresos y unos gastos de alrededor de 1 millón de euros. Nos habíamos marcado como objetivo el intentar que en unos años el Fórum Evolución fuera capaz de cuadrar ingresos y gastos, es decir, que fuera una actividad completamente sostenible. Y vamos en la buena línea porque hemos mejorado un 17% los resultados económicos respecto a lo que había sido el ejercicio 2012. Desde su apertura en julio de 2012, el Fórum Evolución ha sido el escenario de 210 actividades, un 68% de carácter congresual. Cifras que han generado un impacto económico en estos casi dos años de 9,4 millones de euros. Para este año ya hay reservadas 132 actividades y 25 de cara a los próximos años. Consideramos que el Fórum se está consolidando. Se consolida, empezamos a entrar en el mercado, que yo creo que con dos años de actividad que vamos a hacer ahora es una magnífica noticia. Y sobre todo, como sabéis, el volumen de actividad, nuestra actividad, es una actividad que repercute directa y positivamente en toda la ciudad. Desde el Fórum Evolución han presentado candidatura a 50 congresos y han estado presentes durante 2013 en ferias y congresos del sector, en campañas de publicidad en prensa especializada o en jornadas comerciales. Unión Progreso y Democracia registró hace 17 días una pregunta para conocer las acciones municipales de promoción industrial que se han llevado a cabo desde 2011. Una pregunta que aún no ha recibido respuesta, según la formación Magenta, cuando el plazo máximo es de 5 días desde su presentación. Roberto Alonso ha denunciado este incumplimiento de la ley, que asegura se debe a la falta de políticas de empleo por parte del Partido Popular. UPyD critica que solo se apueste por la atracción de empresas y la creación de empleo cuando se acercan las elecciones. Denunciamos que el alcalde y su equipo de gobierno nada han hecho en esta legislatura para paliar el drama del paro. Denunciamos que se han centrado en hacer eventos de cara a la galería en busca de votos, como la fallida capital europea de la cultura o la capitalidad española de la gastronomía, cuando lo importante siempre creemos que ha sido y así será trabajar por la creación de empleo con las herramientas que tengamos. Ocho patronos de la Fundación Caja de Burgos han decidido impugnar los acuerdos alcanzados en la última reunión de la Fundación. Han solicitado en el juzgado un acto de conciliación previo a una posible demanda.
Son los 8 patronos que el pasado 15 de mayo decidieron ausentarse de la reunión de patronato de la Fundación Caja de Burgos. Una jornada donde se aprobó la transformación de Caja de Burgos en fundación bancaria. Una aprobación con la que están de acuerdo, sin embargo, se opusieron a que en dicha junta el presidente José María Leal manejara esta votación con el fin de expulsar del patronato a todo aquel que resulte incómodo. Todos los temas se pongan encima de la mesa dentro del patronato y así y allí se discutan. Y lo primero que habría que poner sería nuestro puesto a disposición de los patronos. El primero, el del presidente, después el de los vicepresidentes y el resto de los patronos. Si consideran que el presidente lo hace con el fin de perpetuarse él en el cargo y decidir sobre el presente y futuro de la fundación. Por ello piden que las cosas se hagan acorde con los estatutos. Promover una nueva reunión de patronato y entonces actuar y estudiar, lógicamente, todos los estatutos y proponer unas listas nuevas, etc. Son 8 de los 15 patronos que actualmente componen la fundación. Piden claramente decidir si José María Leal tendría que seguir en el cargo como presidente. Cáritas ha presentado su memoria de 2013. En ella destaca la creación de nuevos equipos territoriales para mejorar la calidad asistencial. También han detallado a qué servicios han destinado el presupuesto del pasado año. Un total de 15.062 personas han sido los destinatarios en Burgos y provincia, donde se han realizado mejoras como la ampliación de acogidas en las parroquias, creación de un centro de día o mejoras en la formación profesional para las personas en riesgo de exclusión. Manejamos siempre dos datos como más relevantes. Uno serían las personas que son beneficiarias de nuestras acciones, que son destinatarias de todas las acciones y ayudas que da Cáritas, que sería el dato que tenéis en medio en un círculo negro, que son 15.000, más de 15.000 personas. Y luego otro dato que para nosotros es muy importante es el número de intervenciones o de demandas que atendemos, porque realmente lo que marca la intensidad del trabajo no es solo las personas que atienden, sino la cantidad de veces o la cantidad de acompañamientos o de ayudas que tienes que entregar. El origen de los recursos, de esos 4.083.000 euros, tienen dos fuentes: confianza y generosidad. Instituciones y personas que, en su ánimo de ser solidarias, hacen sus donativos. Contamos con una aportación de socios, como veis, de 293.000 euros. Tenemos también una partida muy importante de donativos y herencias, 1.253.000. Organismos de la Iglesia y campañas, 640.000. Otras entidades privadas, 255.000, y otros ingresos, 292.000. Desde Cáritas se ha destacado que ha aumentado la desigualdad y que ha habido un aumento en personas atendidas en paro, un 77%. Aumento también en familias atendidas por temas de viviendas, casi 300 en Burgos, y un retroceso en asistencia por problemas de salud. El próximo 7 de junio se clausurarán los actos de conmemoración del 50 aniversario de Cáritas con una comida popular y una velada nocturna. Tiempo de Solidaridad es una iniciativa puesta en marcha por diferentes ONGs de España. Pretende conseguir que los ciudadanos puedan donar su tiempo aprovechando los minutos que pierden en las colas de espera. Estos minutos conseguidos se emplearán en horas de voluntariado en un proyecto de apoyo a la infancia de Cruz Roja. Se dice que los españoles son solidarios. Somos bastante solidarios. Con la situación que hay y la gente no se ayudara unos a otros, estaría todo mucho peor. Soy donante de sangre. 3 de cada 10 españoles colaboran económicamente con una ONG. Sin embargo, el tiempo dedicado a labores solidarias es bastante superior. Estas labores sociales pues se reparten entre 1 y 5 horas a la semana, en lo que está, pues, digamos, bastante bien. Un 81% de la población afirma esto. Y va sobre todo dirigido a los sectores, digamos, más demandados, son la infancia, los mayores y los enfermos. Con tu tiempo puedes hablar con mucha gente, puedes tratar de concienciar. Algo hacemos, lo que podemos y el tiempo me lo permite. Las ONGs que participan en la campaña El Tiempo Solidario pretende conseguir que los españoles puedan donar su tiempo aprovechando los minutos perdidos en colas de espera.
Estos minutos conseguidos se emplearán en horas de voluntariado para proyectos como el de Cruz Roja en Burgos. Sus voluntarios realizan un apoyo extraescolar a niños en riesgo de exclusión social. Esta ONG ha aumentado su número de voluntarios hasta 30.000 personas en los últimos años. El tema de la infancia, el trabajo que estamos haciendo para favorecer o facilitar el éxito escolar también es un área donde requerimos más recursos. El 75% de los castellano-leoneses que colaboran dedican entre 1 y 5 horas a la semana y 9 de cada 10 afirma dedicar igual o más horas a labores solidarias desde que comenzó la crisis. Y este viernes da comienzo la 38ª edición de la Feria del Libro. Fernando Savater, Pedro J. Ramírez o Bernardo Achaga son algunos de los escritores que estarán presentes. Este año se dan cita 20 expositores. El único caso que nos firma. El Paseo del Espolón será testigo un año más de la cita con la lectura, un evento cultural de referencia en nuestra ciudad que persigue un doble objetivo: permitir a los lectores disfrutar de un encuentro real con los escritores invitados y dar a conocer la gran producción literaria de los autores burgaleses. Hay más autores burgaleses que ninguna edición. Creo que hay 30 autores a la firma. Creo que son alguno más, pero por redondear en el número hay 30 autores a la firma. Hay 15 presentaciones, tanto en la sala Polisón se ha quedado pequeña y va a haber que utilizar el Salón Rojo. Esta es un poco la idea, ¿no? Y también tenemos una idea de colaboración, que es un poco lo que se empezó a hacer. Seguimos con la colaboración tanto de las bibliotecas municipales como públicas. Una parte clave en la celebración de la feria abarca los dos fines de semana y va dirigida a los más pequeños, los futuros lectores. Junto a la Asociación Provincial de Libreros de Burgos, el Ayuntamiento, la Junta de Castilla y León y la Fundación Caja Rural también han colaborado en la organización de la feria en el Instituto Castellano y Leones de la Lengua. También hemos querido que esté presente en la Feria del Libro el ganador del Premio de la Crítica de Castilla y León de este año. Es un premio que organiza el Instituto de la Lengua desde hace 12 años y este año además lo ha ganado un burgalés. No solamente porque sea un burgalés, pero sí nos parece interesante que se acerque esta obra al público. La obra ganadora ha sido La Sonrisa Robada. Además, se celebrará en Instagram el segundo concurso de fotografía, Libros en el Objetivo. También la acción Libros en Blanco y el Museo del Libro acogerá diferentes talleres y actividades durante estos días. La Feria del Libro en esta edición cuenta con un presupuesto de 30.000 euros. Y hoy se celebra el Día Nacional de la Nutrición. En el Museo de la Evolución Humana los niños están conociendo qué comían nuestros antepasados y cómo ha evolucionado nuestra dieta. El objetivo es enseñarles unos hábitos saludables y frente así la obesidad infantil. Una dieta donde predominaban los alimentos vegetales, pero también la carne y el pescado. Comían mucha fruta. ¿Eso de ahí qué es? Aceite. No es aceite, es miel, ¿de acuerdo? ¿Os gusta la miel? ¡A mí me chifla! Estos eran los alimentos que estaban en la dieta de nuestros antepasados, pero ¿en qué se parecen a los nuestros? Carne y frutos, miel, pescado, carne, frutos. Pues la fruta, la verdura. ¿Verduras, frutas o legumbres que hay que comer? Pues a veces 5, otras veces 4. Dejando ocasionalmente ese alimento que tanto gusta a los niños. Muchos dulces. El azúcar y los dulces. Los caramelos. ¿Esos no son sanos? No. ¿Pero se puede comer un caramelo de vez en cuando? Sí. ¿Qué hay que hacer después? ¿Qué hay que hacer después? Lavarnos los dientes. Este es el objetivo que ha querido llevar a cabo el Museo de la Evolución Humana y la Universidad de Burgos en colaboración con el Ayuntamiento de la capital. Dejar bien claros cuáles son los factores de riesgo en la obesidad infantil. Que tenga la idea de que, bueno, pues se puede comer una chuche, pero de forma más ocasional, y sin embargo, pues a diario esas 5 frutas y verduras. Todo ello añadido con una actividad física diaria es el combinado perfecto para tener unos hábitos saludables desde la edad más temprana. La semana pasada una granada para cañón de la Segunda Guerra Mundial aparecía en la zona norte de la provincia. El equipo de detección de explosivos de la Guardia Civil es quien se encarga de destruir esta munición. Ya son 9.000 los que ha desactivado en los últimos 20 años.
En las zonas del norte de la provincia, que fueron campo de batalla durante la Guerra Civil, con frecuencia afloran proyectiles de aquella época. También aparecen en desvanes, fincas de labor y durante la reforma de viviendas. La munición militar se puede encontrar además en antiguos campos de tiro del ejército. En todos estos casos, lo más sencillo es avisar al 112 para que la Guardia Civil se encargue de un material tan peligroso. La primera cuestión que tenemos que tener en cuenta es que son elementos extremadamente peligrosos. Es decir, en cualquier momento nos pueden quitar la vida. Nosotros hemos recogido municiones de la Guerra de la Independencia que después de analizar su contenido se encontraba en perfecto estado. De ahí en adelante tenemos que tener en cuenta que el explosivo no se deteriora. Es decir, permanece latente su peligrosidad. No tenemos que hacer nada. Dejarlo donde se encuentra. No tocarlo. No permitir que nadie lo toque. No permitir que nadie lo recoja. No permitir que nadie lo coleccione. Si nosotros vemos que alguien colecciona o se lo lleva para coleccionar este tipo de municiones, pues tenemos que tener en cuenta igualmente que es un peligro no solo para él, sino para los vecinos que se encuentran en sus alrededores. Debemos avisar dónde se encuentra y si se nos permite, si se puede, si es posible, señalizar a distancia el lugar donde se encuentra, con alguna marca, alguna señal, para poder luego localizarlo. Desde mediados de los años 80, el equipo de detección de explosivos de la Guardia Civil ha recuperado alrededor de 9.000 proyectiles en nuestra provincia. De ellos, solo dos fallaron. El resto, la práctica totalidad, seguían activos. Incluso algunos que databan de principios del siglo XIX. Este tipo de granadas, y en el estado que aquí se encuentran, pues suelen aparecer metidas en recovecos en las casas abandonadas. Para saber la peligrosidad que pueden tener, es su denominación. Se les denominaba diablos rojos. Además, son muy peligrosas por varias razones, pero una de ellas es porque el sistema de funcionamiento es un sistema de percusión y en cualquier momento cualquier pequeño golpe las puede hacer reaccionar. Vinieron millones de ellas a nuestra guerra civil, con lo cual es de lo más común, y dependiendo del tipo de color, del tipo de forma, pues vamos a saber si tienen un tipo de explosivo o tienen otro tipo de explosivo, y después vamos a saber también cuándo van a reaccionar, porque estas serían granadas a tiempos. La granada más peligrosa es el petardo Tevenot o granada Lafitte. Esta granada Lafitte la llamaban la imparcial, y era imparcial porque mataba tanto al que la tiraba como al que la recibía. Extremadamente peligrosa. Obviamente todas estas granadas están desactivadas. Si no, como hemos dicho antes, no podríamos manejarlas. El equipo de detección de explosivos de la Guardia Civil destruye toda esta munición abandonada. Este fin de semana, Belorado se viste de fiesta. La décima edición de su Feria Alfonsina se une este año a la celebración de su Noche Blanca. El próximo sábado y domingo, la localidad beliforana se viste de fiesta con la celebración de un fin de semana cargado de atractivos, con los que la localidad quiere recordar el décimo aniversario de la Asociación de Comerciantes, un aniversario que nos invitan a conocer de una manera especial. De alguna manera, dar 10 motivos importantes por los que Belorado tiene que ser conocido. En esta feria vamos a exponer unas pinceladas en 10 tótem, en 10 torres, de los personajes históricos de la zona, personas ilustres de Belorado, de los hechos acontecidos a lo largo de la historia importantes, del vocabulario típico de nuestra zona. Son los nuevos atractivos que rodean la celebración de su Feria Alfonsina, que como acto central continúa teniendo la representación de su fuero, una pieza teatral en la que participan más de 300 personas, pero este año la feria viene acompañada de su Noche Blanca. Lo que se plantea este año es aglutinar esas dos actividades y mejorar la oferta cultural que se da a lo largo de todo ese fin de semana en Belorado y tratar, lógicamente, de incentivar que la gente se quede y disfrute de todo lo que tiene que ver Belorado, que es mucho. Los talleres destinados a enseñarnos los usos tradicionales completarán las actividades de este fin de semana en Belorado. Mejora el endeudamiento de los ayuntamientos, que bajó un 14% y cerró 2013 en el 1,4%. El dato lo ha ofrecido esta mañana en Aranda de Duero la Comisión Ejecutiva de la Federación de Municipios y Provincias. La reunión ha comenzado, como ven, con un minuto de silencio en recuerdo
a la presidenta de la Diputación de León, Isabel Carrasco. Entre los asuntos tratados por la Federación Regional se encontraba también elevar una moción al Ministerio de Defensa para reducir la edad de jubilación de los policías locales a los 60 años. Bueno, lo que pretendemos es que sea sensible el Ministerio en este sentido y empiece a trabajar en la línea de darle el mismo tratamiento a nuestras policías locales que a la Policía Nacional y a la Guardia Civil. Es decir, que puedan acceder a una prejubilación o a una jubilación a los 60 años como en este momento están accediendo esos cuerpos. Y récord de turistas extranjeros durante el año pasado en Castilla y León, más de 1.200.000 nos visitaron durante 2013, un 10% más. Un éxito que según la consejería se debe en buena medida a la política de promoción turística. Un ejemplo tendrá lugar mañana cuando más de 300 empresas se reúnan con turoperadores interesados en comercializar nuestra oferta. Un evento que se centrará en gastronomía, enoturismo y eventos culturales y que se celebrará en un lugar que lo reúne todo, como es Aranda de Duero. Por cierto, en solo 3 semanas, las Ciudades del Hombre han recibido ya 15.000 visitantes. Todo este esfuerzo de promoción y comercialización turística nos está permitiendo posicionarnos como un destino turístico de calidad y conseguir, en lo que va de año, unos datos positivos, que si bien debemos interpretarlos con la debida prudencia, pero nos permiten ser optimistas de cara al futuro y nos animan a seguir insistiendo en nuestra política turística. Y el próximo domingo se celebra la festividad de San Íñigo en la localidad de Oña. Por este motivo, el sábado a las 6 de la tarde se va a celebrar un gran acontecimiento con la presencia de Monseñor Agustín Lázaro López, prelado de honor de su santidad, en el que se reabrirá la tumba del santo para entregar una reliquia al monasterio benedictino de Leire, en Navarra. La última entrega tuvo lugar en 1597. San Íñigo fue abad del monasterio benedictino durante 35 años y fue canonizado en el año 1163 en el sínodo de Tours por una bula del Papa Alejandro III. Y vamos ya con los deportes, Israel. Buenas tardes. Buenas tardes, Isabel. Empezamos hablando de fútbol, de esa Liga Adelante, donde el Mirandés tiene este fin de semana una importante cita porque los rojillos podrían asegurar la permanencia de forma matemática un año más en la Liga Adelante. Para ello deberían doblegar al cuadro del Hércules que visita Anduba este sábado a partir de las 7 de la tarde. Partido importante, partido trascendental. Por eso la directiva del Club Rojillo ha sacado una promoción por la que cada socio, por un precio de 5 euros, puede retirar entradas para acompañantes. El Club Deportivo Mirandés buscará este sábado certificar la permanencia en la Liga Adelante. En la plantilla conocen la importancia del choque y esperan dar una alegría a la afición en el último partido del año en Anduba. Nosotros afrontamos esta semana sabiendo que va a ser un partido fundamental para nosotros. Es el último partido de la temporada en nuestro campo y bueno, queremos que se viva un gran ambiente aquí en Anduba, como ha sucedido durante toda la temporada, y esperamos dedicar a la afición pues una última victoria aquí en nuestro campo. El rival del Mirandés, el Hércules, se juega la vida ya que necesita ganar para no perder la categoría. Los jugadores de Carlos Terrazas reconocen la dificultad del partido, pero confían en sacar los 3 puntos. Ellos vienen aquí para tratar de apurar sus últimas opciones de mantener la categoría, y si a eso le sumas que son una plantilla con muy buenos futbolistas, pues me espero un partido realmente complicado, pero bueno, creo que si estamos a nuestro mejor nivel, aquí con el apoyo de nuestra gente, somos capaces de sacar el partido adelante. La Liga de Fútbol Profesional ha dictaminado la unificación de horarios para las 2 últimas jornadas, por lo que el partido arrancará el sábado a partir de las 7 de la tarde.
Por su parte, el Burgos continúa buscando entrenador. Han descartado Carlos Pouso. El club baraja varios nombres para hacerse con ese banquillo albinegro. Por un lado está el leonés Pichi Lucas y también los vascos Idiáquez, Sarri Ugarte o Iñaki Alonso. Y hablando de planificaciones de cara a la próxima temporada, el Villa de Aranda también está sentando las bases de ese proyecto 2014-2015. Ya sabemos que tampoco estarán el serbio Ilija Sladic y el madrileño Sergio Tiburón Valles. Ambos jugadores han rechazado la oferta de renovación planteada por el club y abandonarán el equipo ribereño. Se unen de esta manera a otras bajas ya confirmadas como Emilio Esteban, Juli Rasero, Ricardo Américo y el argentino Martín Doldán. Por el contrario, continuarán un año más a las órdenes de Jacobo Cuétara, Javi Muñoz, Roberto Sánchez, Markel Belcha, Miquel Redondo y Diego Camino. Además, el club espera cerrar en breve las renovaciones de dos de los puntales de la plantilla, el portero Javi Díaz y el extremo Álvaro Cabanas. Dejamos el balonmano, hablamos de ciclismo, porque después de 10 días de vacaciones, entre comillas, celebrando el éxito en la última edición de la Vuelta a Castilla y León, la escuadra del Burgos BH se desplaza este fin de semana, esta semana mejor dicho, a tierras francesas para participar en el Tour de la Gironde. En el equipo no estará ni el flamante vencedor de la Vuelta a Castilla y León, David Belda, ni el último fichaje, Juan Joroz. Los corredores seleccionados por el director deportivo, Diego Gallego, son Ibai Salas, Darío Hernández, Federico Butó, Juan Carlos Riutort, Álvaro Robredo y Diego León. La carrera empezará mañana con una exigente contrarreloj por equipos de 22 kilómetros. Y finalizamos con triatlón, gran éxito de los dos atletas burgaleses que participaron en el Campeonato de España de triatlón modalidad sprint celebrado en la localidad tarraconense de Atalfulla, ya que ambos consiguieron la medalla de oro. La prueba consistió en 750 metros de natación, 20 kilómetros de bicicleta y 5 de cross. Félix Castrillo, Filipo, conocido por todos, se llevó el triunfo en la categoría de mayores de 55 años y José Mariscal lo hizo en la de mayores de 60. Para Mariscal es el tercer título de campeón de España que consigue en esta temporada tras los de duatlón en corta y larga distancia. Venga, 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 venga. Enhorabuena a los dos. Con esto lo dejamos por hoy, Isabel. Más deporte pasadas las 3 de la tarde en Onda Cero. Muchas gracias, Israel. Y después de los deportes, el tiempo. Hoy en la imagen del satélite en el canal visible vemos cómo la península ibérica aparecía cubierta de nubes, con ese frente que dejaba lluvias a primeras horas de la mañana que se desplazaba al Mediterráneo y luego la nubosidad que ha estado dejando chaparrones fuertes durante todo el día. Y vemos también en el mapa sinóptico para mañana cómo hay un frente deshecho, con lo cual se va a ir produciendo una mejoría. Mañana, de hecho, vamos a tener una mejoría, pero transitoria e incompleta, porque por la tarde aún puede surgir algún chubasco, especialmente en las zonas montañosas. Así que en la zona de la sierra mañana, por la mañana amanecerán con pocas nubes, luego irá aumentando la nubosidad y por la tarde habrá algunos chubascos, pero ya más localizados y más débiles. Las temperaturas mañana tienden a subir. Y subirán mañana las temperaturas también en toda la zona sur de la provincia. Aquí con nubosidad variable, quizás con riesgo de algún chubasco en la zona sureste, pero aislado y muy débil. Las máximas se van a situarse ya otra vez sobre los 18 a 19 grados en esta zona del sur. Y en el oeste también mañana grandes claros, pocas posibilidades de lluvia, quizá algún chubasco pero aislado y débil, y temperaturas que suben, aunque las mínimas van a bajar. Y en Burgos capital, nubes y claros por la mañana, por la tarde algo más nuboso con algún chubasco pero poca cosa, 4 gotas. Ya fijándonos en el norte y en el este, hay que decir que por la mañana también habrá algunas neblinas, nieblas en el Valle del Ebro, luego irá aumentando la nubosidad, quizás por la tarde pueda surgir algún chubasco, pero poca cosa, débil y localizado, y que suben las temperaturas en toda esta zona, con respecto a hoy, con máximas sobre los 17 y 19 grados. Para los próximos días, vemos que se mantiene el ambiente fresco, que las temperaturas no van a subir mucho. El viernes hay posibilidad otra vez de chubasco y también el sábado. Y el domingo subirán las temperaturas y habrá grandes claros. Nos despedimos. Más noticias a las 9 de la noche con Leticia Gutiérrez. Gracias, como siempre, por su confianza y sean felices. Buenas tardes. Buenas tardes.